Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo como cabeça do corpo é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Aleluya, amados hermanos, buenas noches, amada iglesia, qué rico estar con ustedes nuevamente para disfrutar la palabra profética, esta reunión ministerial donde el Señor nos comparte su palabra, donde somos edificados, donde el río de la gracia viene a llenar todo nuestro ser, aleluya, viene esa palabra que el Señor nos da como luz, como vida, amén, a todos nosotros, viene a renovarnos, a que esté gimiendo de verdad ese fuego interior, aleluya, para hacer la voluntad del Señor. Aleluya, amada iglesia, hoy comenzamos un nuevo tomo del alimento diario, comenzamos el título de esta serie es Cristo es el centro conector de la obra de Dios, aleluya. Gloria al Señor, ¿qué tal si lo repetimos allí? Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Dice el subtítulo que vamos a disfrutar durante estos dos meses, dice la reconexión del hombre con Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Dice el subtítulo, la reconexión del hombre con Dios. Entonces, estos dos meses vamos a disfrutar la palabra, aleluya. Vamos a ser edificados, el Señor nos está hablando de que Cristo es el centro de la obra de Dios. Y el Señor nos decía allí de que vamos a seguir la secuencia de este río de la gracia que el Señor nos mostró en Efesios, en el libro de Efesios, que durante estos seis meses el Señor nos habló, porque es lo que está en el corazón de Dios. El Señor nos decía allí de que no, hermano, no es solamente, no es un estudio. Hay maestros de la Biblia que han hecho estudio del libro de Colosense, que es el libro principal que comenzamos a disfrutar en este tiempo que el Señor nos va a regalar a través de su apóstol. El libro de Colosenses es la continuación, es como el complemento, amados hermanos, del libro de Efesios, del río de la gracia. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos decía allí de que no es un estudio bíblico, no es adquirir más conocimiento, no es nada de esto, porque hay muchos estudios que se han hecho y muy buenos, ¿sí? Pero nosotros como la iglesia, por medio de este libro de Colosenses, en estos tiempos necesitamos, hermanos, nuestra preocupación es oír, ¿verdad? Oír lo que Dios tiene para hablarnos a nosotros,
Lo que Dios tiene para hablar a su iglesia en estos tiempos finales, la dirección que el Señor quiere dar a su iglesia en estos tiempos finales, escuchar. La preocupación nuestra debe ser, hermano, ¿qué tiene que hablar Dios con nosotros a través de este libro de Colosenses? Amén. Ese es, hermano, el objetivo nuestro, no es un estudio más. No vamos a entrar, hermano, en un estudio más del libro de Colosenses, sino, hermano, tener la percepción y la preocupación. ¿Qué tiene que Dios hablar con la iglesia por medio de este libro para seguir, aleluya, ejecutando la voluntad de Dios, para seguir unidos al encargo de Dios y así apresurar su venida, así nosotros poder disponernos, determinarnos, decir sí, amén, unirnos al fluir del río de la gracia, oh Señor Jesús, hermano, y seguir, hermanos, cada día llevando el evangelio a las personas, cada día llevando el evangelio, hermanos, a de amor, de vida que el Señor nos está dando, ser esa expresión de Dios allí, hermano, en las calles, llevando el evangelio. Entonces, hermanos, no es un estudio más, es lo que Dios tiene que hablar con su iglesia hoy. Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar durante este disfrute que vamos a tener durante todos estos meses. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, y el Señor nos hablaba, cómo no hacer mirar todo lo que el Señor nos dio en Efesios. Cierto, dice que fue algo maravilloso, recibimos muchas riquezas, aleluya, a través del libro de Efesios, el Señor nos dio muchas riquezas allí, cierto, fuimos enriquecidos, dice que muchas de todo lo que el Señor nos dio durante estos meses que estudiamos el libro de Efesios, dice que muchas cosas fueron hechas en la obra de Dios, ¿verdad? Muchas cosas, hermanos, muchas fueron alcanzadas, hasta continentes fueron alcanzados aquí en la tierra, y muchos continentes fueron revitalizados por medio de la palabra profética, por medio de la palabra del Señor. Oh Señor Jesús, hermano, esto es grandioso lo que está pasando, esto es maravilloso lo que en estos tiempos finales está sucediendo, y por eso, hermanos, aleluya, por el libro de Efesios dice que nunca, hermanos, en el conocimiento humano, el Señor nos había mostrado en este libro de Efesios, hermano, de que allí había un río, ¿cierto? Como nos habló en el capítulo 1, el Señor nos mostraba y dice que esto jamás había sido revelado por parte de Dios, porque es Dios quien revela al apóstol, como ahorita lo vamos a desarrollar en uno de los capítulos de Efesios. Hermanos, no había revelado el Señor a través de la boca que hoy está usando, ¿verdad? La boca que usó durante todas estas eras, de que en Efesios hay una bendición grande. ¿Y cuál es esta bendición grande, hermano, que encontramos ahí en Efesios, capítulo 1? El Señor nos hablaba que esta bendición grande es el río, aleluya, gloria al Señor, es el río de la gracia, hermano, que vino a darle una segunda oportunidad al hombre, el río de la gracia como alternativa de Dios para alcanzar al hombre nuevamente y darle esta segunda oportunidad. Hermano, no lo habíamos visto, hermano, en las eras anteriores, pero en esta era donde hoy usted y yo participamos, tenemos el privilegio, hermano, de que esto sea revelado a nuestras vidas, de que, hermanos, somos bendecidos, somos privilegiados. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios nos reveló en esta era de que somos bendecidos por medio del río de la gracia. La alternativa que Dios nos dio, hermanos, para alcanzar al hombre, para que el hombre fuera alcanzado, para que el hombre tuviera esa segunda oportunidad de poder disfrutar todas las riquezas de Dios, de poder nuevamente tener acceso al árbol de la vida. Porque el Señor nos hablaba aquí de que Efesios 1:3, vamos a leer Efesios 1:3. Aleluya, gloria al Señor por el libro de Efesios 1:3. Oh Señor Jesús, vamos al libro de Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, entonces aquí vemos una bendición maravillosa. ¿Cuál es esa bendición? Hermano, que el Señor nos quiere bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano, dice que el hombre, cuando transgredió la palabra de Dios, cuando el hombre pecó, dice que no fue expulsado del huerto, del jardín del Edén, ¿cierto? Dice que allí el hombre no tenía ya más la posibilidad de echar mano del árbol de la vida. Dice que el hombre allí, hermanos, fue expulsado por parte del Señor del huerto. Oh Señor Jesús, el hombre perdió la presencia de Dios, el hombre se apartó de Dios, porque ya el camino al árbol de la vida había sido cerrado por parte del Señor. Hermanos, oh Señor Jesús, ya para el hombre no había esperanza, pero gloria al Señor porque Él, el Señor, dio una alternativa. Aleluya, porque el Señor no desistió del hombre.
Dice allí en Génesis 2:10, dice que de allí salía un río de Edén, del jardín del Edén. Y este río era para alcanzar al hombre. Aleluya, dice que este río se dividía en cuatro partes. Oh Señor Jesús, y era el único objetivo de alcanzar al hombre, donde quisiera él estuviese, no importase su condición, el Señor quería alcanzar al hombre. Aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, porque de Edén, hermanos, salía un río. Aleluya, era el río de la gracia. Era el río, hermano, que le daba, era la alternativa de Dios, hermano, para darle una segunda oportunidad al hombre, para que el hombre nuevamente volviera a echar mano de la riqueza de Dios, pudiera disfrutar del árbol de la vida, pudiera llenarse de la esencia de lo que es Dios, de todos los atributos divinos, de todas las virtudes humanas, de todo esto el hombre pudiera, hermano, nuevamente disfrutar de toda la riqueza de Dios. Aleluya, hermano, qué maravilloso, porque, hermano, hay una bendición, hermano, el Señor nos quiere bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y cuál es esta bendición, hermano? Es el río, aleluya, gloria al Señor, es el río de la gracia, aleluya, que salió, hermano, en Génesis 2:10 dice que salía del trono, hermano, para alcanzar al hombre que había perdido el acceso al árbol de la vida. El Señor nos venía a dar una segunda oportunidad, aleluya. Oh Señor Jesús, de poder nosotros hoy, hermanos, echar mano del árbol de la vida, de comer, hermano, del Señor, de llenarnos de toda su plenitud, aleluya, para un día ser vencedores y un día reinar con el Señor. Hermanos, esto habla de que Jesús un día vino, ¿verdad?, a esta tierra. Oh Señor Jesús, Él vino, hermano, siendo hombre, pero dice que Él estaba limitado, ¿cierto? En su carne Él estaba limitado, pero, hermano, Jesús vino, murió y resucitó, hermano, y se hizo el Espíritu dador de vida. Hermano, este Espíritu, hermanos, dice que Él fue glorificado por el Padre. Aleluya, se hizo el Espíritu de vida y hoy nosotros hemos recibido ese Espíritu. O sea que Jesús vino como la fuente, aleluya. Él es la fuente de vida, aleluya, hermano, como dice Juan 7:37 y 39, dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida, de agua de vida, aleluya. El que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, hermano, qué maravilloso es el Señor. Oh Señor Jesús. Y nos hablaba en Juan 4 la mujer samaritana, cierto, la mujer samaritana, dice allí que el Señor se acercó a ella, le dice que si ella bebiera del agua de Jacob, del pozo de Jacob, dice que si bebieres de toda el agua que te da este mundo, vas a tener sed, vas a volver a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré como la fuente, porque Él era la fuente, aleluya, Él era la fuente inagotable de vida. Si bebieres del agua que yo te daré, nunca más vas a tener sed, aleluya. Gloria al Señor, amados hermanos. El Señor le dijo a la mujer samaritana, si bebieres del agua que yo te daré, nunca más vas a tener sed. Aleluya, porque Él es la fuente, aleluya, de vida eterna. Allí, hermanos, el Señor está diciendo a la mujer samaritana que Él la iba a saciar totalmente. Oh, Señor Jesús, aleluya, hermanos, y hoy, aleluya, hoy, hermano, el Señor entró como nosotros como la fuente de agua de vida. Hoy esa fuente está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy esa fuente, hermanos, hoy está en la iglesia. Cierto, hoy, ¿dónde está fluyendo ese río? Ese río está fluyendo en la iglesia. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Aleluya, y hoy ese río, hermano, tiene que fluir. No podemos quedarnos como el mar muerto, ¿cierto? No podemos quedarnos allí solamente recibiendo. Hermano, necesitamos ser eso, que el río fluye. Aleluya, que el río fluye como esa agua de vida. Hoy ese manantial de vida eterna está en nosotros y necesita fluir en cada una de nuestras vidas. Aleluya, hermanos. Hoy, hermanos, todo lo que hemos creído, hermano, en esa obra maravillosa que el Señor hizo en nosotros, hemos recibido el Espíritu. El Espíritu es el río de agua de vida, de fuente. Hoy la fuente está en cada uno de nosotros. Hoy la fuente está en la iglesia, hermano, y con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano, que el río fluya hoy a través de la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Aleluya, que el río hoy fluya a través de la iglesia. Hermano, el Señor quiere que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Ese es el deseo de la voluntad del corazón de Dios, es que todas las cosas deben ser encabezadas en Cristo.
Por eso hoy el río, hermano, está en usted y está en mí, está en la iglesia. El río está en usted y está en mí y está en la iglesia. Y necesita fluir como ese río de agua de vida eterna. Aleluya. Hermano, con un solo objetivo, de cumplir la voluntad del Señor. ¿Y cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Aleluya. Hoy la iglesia tiene una responsabilidad grande. Hoy la iglesia tiene una responsabilidad maravillosa. Y es de encabezar todas las cosas en Cristo. Dice que las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, que los seres angelicales también necesitan ser encabezados en Cristo. O sea, todas las cosas existentes necesitan ser encabezadas en Cristo. Por eso el Señor dio a Cristo como la cabeza de la iglesia. Aleluya, como esa fuente de agua de vida. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Y hermanos, allí la iglesia necesita, como esa fuente de agua de vida que está en usted y está en mí, necesita fluir. Aleluya, gloria al Señor, hermano, por su palabra. Oh, Señor Jesús. Aleluya, por esa bendición espiritual, que es el río de la gracia, hermano, que vino del trono. Como dice Génesis 2:10, que nos bendijo con toda bendición espiritual, esto jamás se había visto. Hoy fue revelado a través del apóstol que el Señor hoy está dando. Dios en esta era a su iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Esas son las bendiciones espirituales. Oh, Señor Jesús, este río hoy necesita salir por la calle a llevar vida a las personas, a amar a las personas, a que el plan de Dios sea revelado, el propósito de Dios sea revelado a las personas, hermano. Esto es maravilloso porque ese río hoy está fluyendo en la iglesia tiene esa responsabilidad, la iglesia tiene ese compromiso delante de Dios, hermanos, y nosotros como eso, ¿qué? Necesitamos obedecer. Necesitamos unirnos al hablar profético, necesitamos unirnos a la palabra, necesitamos, hermanos, ser uno, hermanos, con lo que el Señor quiere hacer a través de su iglesia como el río de la gracia. Aleluya, hermanos, gloria al Señor, aleluya por su palabra. Y el Señor nos hablaba en el capítulo 2 de Efesios, Él nos habló allí de la gracia, ¿verdad? Nos habló allí de que, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos sacó de la muerte, vino a darnos vida, vino a hacernos su habitación. Dice que éramos una montaña de huesos secos. Eso éramos nosotros, ¿verdad? Y dice ahí en Génesis, hermanos, en Efesios 2, perdón, dice de que el Señor quiere hacernos su habitación en el Espíritu, ¿cierto? El Señor vino a reconciliar. Dice que Él por medio de la cruz vino a quitar toda enemistad, vino a quitar esa pared de separación que había entre nosotros, ¿cierto? Dice que esa enemistad que había entre los pueblos, hermanos, también no nos llevamos bien. Decía allí que los judíos con los gentiles, Él vino a hacer esa reconciliación, aleluya. Él vino, hermano, a darnos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él quiere hacernos su obra maestra. Jesús quiere hacer de esto que no servía, hermano, que eran materiales inservibles, éramos tizón tirado en el incendio. Él quiere hacer su obra maestra, aleluya, gloria al Señor. Él quiere hacer su habitación en el Espíritu. Eso Él quiere hacer hoy con cada uno de nosotros. Esa es la gracia, hermano, ese es el amor de Dios. Hermano, no teníamos, hermano, no teníamos esperanza, hermano, no teníamos camino, pero gloria al Señor porque, hermano, ese río vino hasta nosotros y hoy el Señor, aleluya, por medio de su muerte en la cruz, vino a hacer esa reconciliación, vino a tumbar toda pared de separación, vino a unirnos. Oh, Señor Jesús, aleluya, como dice aquí el capítulo 2, hermanos, aleluya, dice que, hermanos, oh, Señor Jesús, dice, hermano, de que Cristo derribó la pared de enemistad. Dice que al final Él quiere producir el cuerpo, aleluya, el cuerpo de Dios, hermano, el cuerpo de Cristo, Él lo quiere producir. Dice que Él hizo por nosotros el fluir de la gracia, la familia de Dios. Ya nosotros no somos más peregrinos acá, tenemos el pasaporte, decía el Señor allí. Hoy tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Oh, Señor Jesús, y nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual para que, dice allí, que finalmente Dios encuentre su descanso, hermano, como ahorita compartíamos. Hermano, y entramos al capítulo 3 de Efesios. Aleluya, gloria al Señor. Allí vemos el trabajar de Dios. Dice que el Señor en cada era, Él, hermanos, Él tiene una boca, ¿cierto?, que habla. Dice que el Señor allí en Éfeso, en la era de Éfeso, Él tenía al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le decía a los Efesios que él era la boca que era usada por Dios. Esto es muy importante para nosotros, para que usted y yo estemos claros, hermano, en esto. ¿Cierto? Dice que el trabajar de Dios es que Él busca dispensadores.
Y el apóstol Pablo era un dispensador de la gracia de Dios. Aleluya, porque el apóstol Pablo era un dispensador de la gracia de Dios. Era la boca que Dios usaba en esta era. Eso era lo que Pablo le decía allí a los Efesios, que él tenía la palabra profética de Dios. Pero ¿qué es un dispensador, hermano? Un dispensador es aquel que distribuye la riqueza de Dios. Como cuando hacemos el mercado de nuestra casa, ¿cierto? ¿Qué hacemos allí con la despensa que nosotros tenemos en nuestra casa? La repartimos de acuerdo a la necesidad, a cada uno de los miembros de nuestra familia. Ese es un dispensador, aquel que distribuye la riqueza de Dios. Y el apóstol Pablo decía allí de que él no solo quiere quedar como el solo dispensador, él solo como dispensador. No, él quiere que nosotros, hermano, como ya nosotros tenemos el río de la gracia, ya hemos recibido el Espíritu, él quiere que muchos dispensadores hoy, aleluya, salgan, hermano, a la obra de Dios, salgan a predicar el Evangelio, aleluya, hoy nos unamos al corazón de Dios, de ir, hermano, con la verdad, con la gracia, con la realidad, nosotros vivirlo en nosotros, vivir la esencia de Dios, vivir todo lo que Dios es amor, Dios es luz, hermano, llevar este Evangelio a las personas como estos dispensadores. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, hoy revelaba allí a los Efesios. Hoy el Señor está revelando a través de una boca que el Señor está dando a través de nuestro hermano Pedro Don. El Señor está hablando a la iglesia. Hoy, hermanos, hoy hay un profeta que está hablando a la iglesia. Nace del corazón de Dios, como dijimos al comienzo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a su iglesia? ¿Qué tiene el Señor para hablar a su iglesia hoy? No es un estudio más, sino qué es lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor tiene que hablar con su iglesia hoy para que su iglesia, hermano, produzca su voluntad, para que su iglesia ejecute su voluntad? Entonces, aleluya, hermano, hoy somos los dispensadores de la gracia de Dios. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. Yo soy un dispensador de la gracia de Dios porque el río de la gracia está dentro de mí y soy esa fuente que salta para vida eterna, para alcanzar a otro. Eso es lo que el apóstol Pablo aquí, hermano, le quería decir a los Éfeso. En el capítulo 4, ya para finalizar, hermano, dice allí de que, de Efesios, dice allí de que hoy, hermano, podemos comprender con todos los santos. Esto es por medio de la gracia, por medio de ser dispensadores, conocer la grandeza de Dios, conocer la dimensión, la altura, la anchura, la profundidad de Dios, de lo importante, hermano, que es el Señor, de lo importante que es Dios. Aleluya, conocer, hermanos, la profundidad, la anchura, la altura. El Señor nos decía allí de que hoy estamos en una guerra. Hoy, hermano, estamos en una guerra. Hermano, estamos en una lucha. Usted no se le debe olvidar esto. Estamos en una guerra, hermanos. Hoy tenemos una ofensiva. ¿Cuál es esa ofensiva? Esa ofensiva es la palabra. Hoy tenemos que estar, hermano, de la palabra. Porque, hermanos, hoy estamos ganando territorios. Como ahorita decíamos, ¿verdad? Esta palabra ganó continentes. La palabra ganó continentes. Dice que revitalizó continentes. Hoy estamos alcanzando territorios y Satanás no nos va a entregar ese territorio así nomás, así porque nomás. Hermano, hoy, hermanos, el enemigo se resiste, hermano, a entregarnos estos territorios que le pertenecen a Dios. Hermanos, aleluya, estamos en una guerra, estamos en una lucha, por eso el enemigo se va a levantar contra el profeta que hoy está usando en su obra, se va a levantar contra la palabra profética, se va a levantar contra usted, contra mí, con persecuciones, con mentiras, ¿verdad? Pero decía allí de que esa lucha, hermanos, no es con hombres. Esa lucha, hermanos, no es con carne ni sangre, sino contra principados, demonios, ¿verdad? Potestades, hermanos, y esa lucha no es suya. Usted no puede subir allí, hermano, a tener esa lucha, a tener esa pelea allí. Esa pelea es de Dios. Él está peleando, Él está haciendo. Déjelo, que el Señor es el que hace allí. Solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es obedecer a la palabra y ser ese río de la gracia que va a llevar vida a las personas. Hermano, porque el enemigo se va a oponer, el enemigo, aquellos que están en contra de la palabra de Dios, aquellos que están en contra de lo que el Señor hoy está hablando. Hermano, no son hombres, hermano, es el mismo enemigo, ¿verdad? Hermano, es principado, potestades, huestes, hermano, de maldad. Todo esto, hermano, que se opone, hermano, a lo que el Señor está hablando a través de su palabra profética. Pero esa lucha, hermano, no es suya ni es mía. Esa lucha es del Señor allí, hermano, allí arriba en los aires. Nosotros hoy aquí solamente tenemos que tomar la armadura, aleluya, de Dios. Hermano, equiparnos, estar firme. Dice que tomar la posición, hermano, de Dios.
aleluya, con la palabra, que es la ofensiva, y hermano, y salir a predicar el evangelio. Aleluya, hermano, qué maravilloso, hermanos, es el Señor. Seguimos, hermano, con el libro de Colosenses, aleluya, que nos va a mostrar la grandeza de Cristo, que nos va a mostrar, hermano, todo lo que Cristo es, lo importante que es Cristo para la obra del Señor como el centro conector, aleluya, de todas las cosas de Dios en su obra, en su plan. Aleluya, hermanos, damos paso a nuestro hermano que continúa con el encargo. Aleluya, Jesucristo nuestro Señor, seguimos disfrutando, aleluya, de esta palabra gloriosa, maravillosa, hermano, para seguir avanzando y un día reinar con el Señor. Jesucristo nuestro Señor, le damos paso a nuestro hermano. Amén. Amén, hermanos, gracias al Señor. Como comparte nuestro hermano Pablo, hemos visto un resumen de Efesios, donde el Señor nos está enfatizando en el fluir de la gracia. Y todo esto está centrado en lo que el Señor nos está hablando esta semana en cuanto al escenario de la carta a los Colosenses. ¿Por qué el Espíritu está introduciendo la carta a los Colosenses? Porque, como el Señor nos estaba hablando durante esta semana, Pablo escribió las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y Filemón durante su primer encarcelamiento en Roma. Entonces, amados hermanos, el Espíritu trae Colosenses porque Colosenses, con el fluir de este río, continúa trayendo esta edificación que el Señor está haciendo para las iglesias, tratando un asunto también muy importante, basado en el punto de esta semana, que es el escenario de la carta a los Colosenses, es decir, lo que estaba pasando en este momento a las iglesias. ¿Qué estaba pasando? Había una, como toda esta zona en Éfeso y toda esta zona donde están estas iglesias, tenía una fuerte influencia griega. Lo que sucedía era que se habían levantado allí porque había muchos pueblos, mucha religión, mucha cultura. Había algo que se llamaba el sincretismo, que es la combinación de doctrinas diferentes. Eso era el escenario espiritual de lo que se vivía en ese momento en Colosas. Por eso es importante cómo el Señor nos está abriendo esta carta y mostrándonos, porque hay que contextualizar qué es lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento lo que había era que había una mezcla y un ambiente tan mezclado que la misma iglesia en Colosa recibía esa influencia. Por eso el apóstol Pablo tuvo que atender esta situación y confrontar esta situación para ayudar a la iglesia a no caer con la influencia de esta mezcla que ya estaba. Y esto es una advertencia y el cuidado de amor del Señor para nosotros, porque nosotros tenemos que guardarnos, por eso seguimos la palabra profética, para cuidar herméticamente nuestro corazón y cuidar a la iglesia, cuidar el ambiente de la iglesia, para que no lleguen doctrinas y pensamientos que pueden dañar lo que realmente el Señor está haciendo. Entonces, por eso, en Colosenses, muestra el apóstol Pablo ¿quién es Cristo realmente? Y volvemos otra vez al punto central de esta palabra, que es Cristo es el centro conector de todas las cosas. Y Colosenses capítulo 1 del 15 al 21, son los versículos centrales de esta semana, el Señor nos revela quién es Él, el apóstol Pablo nos revela quién es Él, quién es Cristo. Entonces nos muestra sus características, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, todo fue creado por medio de Cristo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya vamos a compartir un poco el aspecto práctico de esta palabra. Entonces luego dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dígalo juntamente conmigo, para que Cristo en todo, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal, tenga el primer lugar. Este es el punto central de lo que el Señor nos está hablando,
Porque como había esta serie de discusiones, esta serie de filosofías, tal vez usted y yo no tengamos influencia de ciertas filosofías, pero sería importante, hermanos, a la luz del Señor, en comunión con Dios, revisar qué pensamientos en nuestro interior todavía, con los cuales todavía luchamos, qué reservas hay en nuestro interior. Porque si hay reservas, ¿cómo está mi posición frente a la palabra profética? ¿Cómo está mi posición frente a la palabra que estamos recibiendo? Si hay reservas, es como si realmente yo tuviese como centro esa filosofía. Y eso va a impedir que el río fluya. Por eso es importante que nosotros volvamos a Cristo como el centro conector. Que lo coloquemos a Él en primer lugar. Aún si hay situaciones que no entendemos, si hay situaciones que todavía nosotros no vemos, entonces ¿qué necesitamos hacer? Volver a Cristo. Él es el que tiene la preeminencia. Él es el centro. Por Él fue creado, su vida fue creada por Él, hermano. Su familia fue creada por Él. Todas las soluciones están en Cristo. Todos los asuntos para ser resueltos están en Cristo. Entonces, ¿cómo debemos atender nuestras cosas de manera práctica? Estoy tocando un punto práctico, así como el apóstol Pablo también lo tocaba y nuestro hermano Pedro también lo está tocando. Y es que Cristo es el centro. Todas las situaciones, llevarlas al Señor. Porque si de lo contrario caemos en el sincretismo, es decir, caemos en conceptos, en filosofías, y esto realmente para el fluir del Espíritu en nosotros. Entonces, como contexto de Colosas, es importante entender lo que el Señor realmente está hablando aquí, porque Pablo siempre usaba la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para ganar a las personas. ¿Qué ganará a nuestra familia? ¿Qué ganará a las personas? La palabra de Dios. Y todas estas cartas que mencioné ahora, que fueron escritas durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, componen el corazón de la Biblia y son de gran importancia en la revelación de la economía de Dios. Recordemos que Colosas estaba situada en el valle del río Lico, en la antigua Frigia, al norte de Jerusalén. Allí cerca estaba Antioquía, donde hoy es Siria. Estaba también más al norte la región de Cilicia, donde nació Pablo. Estaba Frigia. Y cómo Pablo pudo llegar, que es otro punto también muy importante, que nos muestra la importancia del perfeccionamiento. El apóstol Pablo escribió estas cartas desde Roma, pero él tuvo que entrenar, mientras estaba en sus prisiones, por ejemplo, la experiencia con Onésimo, tuvo también Pablo allí unos colaboradores como Epafras, como Filemón, que fueron hombres usados por el Señor en el ejercicio de su espíritu para edificar las iglesias en Colosas en Hierápolis. En la Odisea habían hermanos allí que fueron perfeccionados por el apóstol Pablo. Hoy en día también, a través de nuestros hermanos que nos presiden el Señor, también basados en este principio, estamos centrándonos primero en Cristo, en lo que el Señor quiere hacer para edificar su cuerpo. Y esta palabra nos muestra que así como Pablo también hacía el perfeccionamiento, porque de otra forma él no hubiese podido extenderse en las ciudades donde él estuvo, necesitaba edificar, perfeccionar a otros hermanos para poder seguir haciendo la obra. Y ese es el principio que hoy en día se está haciendo por medio del CEPEP, Centro de Perfeccionamiento para la Predicación del Evangelio. Por eso, hermanos, necesitamos, basados en la palabra, y ahí están los versículos, usted los ha revisado durante esta semana, necesitamos realmente poder ver que el CEPEP es la obra de Dios, que, donde el Señor quiere perfeccionar a jóvenes, a adultos, a niños, a adolescentes, para que en diferentes partes de nuestro país estos hermanos perfeccionados puedan seguir perfeccionando a otros hermanos en las diferentes iglesias y localidades para que la obra siga avanzando.
Y esto es una gran necesidad porque las herramientas que Dios nos ha dado, como fábrica de vencedores, como Expolibro, el colportaje, todo lo que Dios nos ha dado necesita obreros. ¿Dónde son perfeccionados los obreros? En el CPEP. Son perfeccionados cooperadores del Señor. Son perfeccionados en el campo. Amén. Pero se necesita este principio que usó Pablo cuando en la escuela de Tirano él tuvo que tomar allí a los discípulos, tomarlos aparte, alquiló una casa durante un tiempo, los perfeccionó, les enseñó. Es el mismo principio que hoy el Señor está usando con el CPEP. Entonces tenemos que estar claros que esto es algo que nace del corazón de Dios, el encargo del perfeccionamiento, y que debe de estar en nosotros también un espíritu de lucha, un corazón ensanchado, para que todos los hermanos podamos estar en el CPEP. Un fin de semana, un mes, dos meses, seis meses, como el Señor lo disponga. Y el Señor está trayendo allí en ese lugar un avivamiento, está trayendo algo muy especial en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque es el fluir del río, porque es el Espíritu que ha dispuesto a los hermanos, que ha dispuesto ese lugar para que las iglesias y todos nosotros seamos perfeccionados. Entonces, hermanos, estos son los puntos centrales que nosotros hemos visto en el día miércoles y en el día jueves. ¿Cuánto se necesita el perfeccionamiento de nosotros? ¿Cuánto se necesita el perfeccionamiento de los santos? Porque un ejemplo como el hermano Epafras no solo cuidaba a la iglesia en Colosas, sino también cuidaba a la iglesia en Hierápolis y en la Odisea. Si usted y yo somos perfeccionados, no solamente cuidaremos la iglesia en Valledupar, podremos cuidar de otras localidades. Claro, necesitamos comenzar a ser fieles en nuestro sector, desde nuestras casas, con nuestras propias familias, pero finalmente el objetivo del Señor es perfeccionarnos para la obra del ministerio, es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor nos ha traído. Voy a darle paso a nuestro hermano para que continúe adelante con este encargo. Jesús es nuestro Señor. Estamos orando allí en su lugar allí, hermano. Ore para que podamos recibir más luz en nuestro interior y con los hermanos con los cuales nosotros servimos. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Siguiendo con este encargo, hermanos, esta preocupación que tenía el apóstol Pablo acerca de la iglesia en Colosa, era porque esta iglesia había sido levantada, hermanos, de una manera muy pura. Estaban en los inicios concentrados en la economía de Dios. Sin embargo, en esa carta que el Señor nos está mostrando, podemos ver que, o entrever, los desvíos que comenzaron a tener la iglesia, precisamente por comenzar a escuchar otras cosas, comenzar a escuchar otros mensajes, y todo se debía al contexto, a ese panorama que estamos viendo. La iglesia en Colosa estaba, por un lado, todo esto fue provocado, estos desvíos, precisamente por las culturas que estaban allí, ¿sí? Por el tema también, la filosofía griega, la mitología griega, todos estos asuntos que no era porque estaban, era porque le dieron oído a todo esto, ¿sí? Entonces, la importancia de ser, hermano, de obedecer a lo que el Señor nos está dando. La iglesia tomó, se desvió del centro y comenzó a practicar ciertas cosas que entorpecieron su avance, su progreso espiritual. Amén. Lo que Dios estaba haciendo allí. Todos vemos cómo nuestro hermano Epafras, hermanos, levantó esta iglesia, daba testimonio, se preocupaba por esa iglesia, ¿sí? Pablo sentía lo mismo, Epafras unido al apóstol. Sin embargo, la iglesia estaba teniendo estas situaciones. Todo esto es para nosotros también ver, hermanos, la importancia de que usted y yo seamos fieles, hermano, podamos escuchar únicamente, con toda sinceridad, hermano, la palabra profética.
si en ese tiempo había tantas cosas, hermanos, o por lo menos fueron los aspectos más importantes, que era la cultura, la filosofía griega, ¿sí?, la mitología griega, el judaísmo también. Hoy hay más cosas todavía. Hay una diversidad, hermanos, de mensajes, de tesis, hermanos, de muchas cosas que hoy aparentemente pueden ser razonables y lógicas, como la palabra nos dijo, pero dar atención a estas cosas nos desvían del objetivo, como Pablo mencionaba, que estas cosas no debían desviarnos del premio. Hermanos, estamos en la recta final, estamos, hermanos, a las puertas, hermanos, del reino, y muchas, si no obedecemos a lo que hoy estamos escuchando, hermanos, podemos desviarnos, y no es el objetivo. El objetivo, hermanos, es llegar a la meta. ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, ahí vemos claramente la influencia del gnosticismo. El gnosticismo, a pesar de que fue, digamos, surgió en el siglo II, ya había una, se puede decir así, una simiente allí, iniciada en esos momentos cuando la iglesia en Colosa fue levantada, ¿sí? Se había presentado como una tesis nueva, hermano, de saber cuál era el origen, nuestro origen, cuál era el cuestionamiento en sí de la vida humana y por qué sus sufrimientos. Entonces, una nueva tesis del materialismo con la espiritualidad, y ellos enseñaban que el materialismo es imperfecto, este universo materialista es imperfecto. El gnosticismo enseñaba todas estas cosas, solo perfecto la parte espiritual, y el materialismo es imperfecto, por tanto este cuerpo es imperfecto y sufre por ser imperfecto, es decir, por eso peca, porque es imperfecto. Esto estaba, hermano, era una nueva corriente, estaba surgiendo allí. ¿Qué pasó con los hermanos en Colosa? Dieron oído a todas estas cosas. También se mostró que en ese momento el ambiente se promovía mucho la filosofía griega, que también es el razonamiento, hermano, el cuestionamiento de la vida humana y su razonamiento. Esto habla de la filosofía griega, perdón, ¿sí? Y esto nos lleva, hermano, a ver que era una nueva corriente, que causaba curiosidad a los hermanos, y esa curiosidad llevaba a darle oído. Y lo tomaron, no era que ellos estaban practicando 100% el gnosticismo, no era que ellos estaban practicando 100% el tema, la filosofía griega, pero sí, al dar oído y retener estas cosas, llevaron a estas cosas que retuvieron y valoraron de todo esto, del gnosticismo, del judaísmo, de la filosofía griega, inclusive de la mitología, a retener ciertas cosas y tomarlo como verdad y mezclarla con la palabra profética, y lo llevó a tener un desvío. Por eso Pablo enfatizaba mucho, hermanos, vamos a leer Colosenses 2, del 2 al 3, que dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros. Aquí estaba Pablo afirmando que los misterios del Dios Padre y de Cristo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, toda esa curiosidad que tenía en la iglesia en Colosa, hermano, no había necesidad de estar oyendo tales cosas. Otras palabras, otras enseñanzas, hermano, porque en Cristo, que es el centro, ahora vamos a ver cómo el Señor nos mostró, Cristo es el centro de todas las cosas. Y no solamente el centro, sino que en Él están escondidos, como dice la palabra, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted y yo queremos ser más sabios, hermano, en Cristo están todos los tesoros. Amén. No hay necesidad de estar escuchando otras cosas. Y eso permeó en el cristianismo, tomando algunas prácticas, hermano, del gnosticismo, del judaísmo, porque en judaísmo podemos ver todo el tema ceremonial, de qué comer, qué no comer, qué beber, qué no beber, todas estas cuestiones, la fiesta, y todo esto había sido dado por Dios
antes de que Cristo viniera como hombre, hermano, para, y esto era una sombra de todo lo que Cristo era. Pero cuando Cristo llegó, hermano, la realidad vino con Él. La realidad de todas esas cosas, esos cultos, de todas esas fiestas, de la comida, de la bebida, Cristo trajo la realidad de todo esto, pero ellos se quedaron con esa sombra. Ya en ese tiempo, hermano, ya no era por la ley, ya no eran por todas estas cosas, sino, hermano, por el Espíritu. Amén. Pero la iglesia en Colosa retuvo ciertas prácticas, y también el cristianismo hoy tiene esas prácticas, parte de esas prácticas de qué hacer, de qué no hacer. Y es lo que el Señor quiere hoy, hermano, que no nos desenfoquemos. Señor Jesús, vamos a leer, vamos a seguir leyendo Colosenses 2:8. Señor Jesús, dice así: mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y dice también el versículo 18, dice: por tanto, nadie os prive de vuestro premio, mire, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y el otro versículo es del 20 al 23, que dice: Señor Jesús, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivieses en este mundo, en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Bueno, ahí estaba tratando Pablo acerca no solamente del gnosticismo, porque también en esa enseñanza el gnosticismo igualaban, ¿sí?, a Cristo como a los ángeles, porque ellos promovían, ¿sí?, que Dios era como el sol que emanaba, irradiaba, ¿sí?, luz, y esas luces eran estas entidades espirituales, y estas entidades espirituales eran los ángeles, y Cristo era una entidad más. Cuando sabemos, hermano, que Cristo, hermano, es el centro de toda la creación. En Cristo, hermano, están todos los tesoros. Cristo es el primero. Por Él fueron creadas todas las cosas. Este universo fue creado por Él y para Él. Amén. Entonces, ahí vemos, mire, que estas prácticas promovían, quitaban esa posición de Jesús y lo igualaban a los ángeles, cuando los ángeles es creación de Dios. Y Cristo está por encima de todo dominio, de toda potestad, según la palabra. Pablo enseñó eso. Sin embargo, esto permeó y muchos hermanos estaban, y algunos hermanos seguramente no tenían claridad, estaban confundidos, pero eran por haber escuchado estas cosas. Entonces, hermano, mire lo delicado que es, porque así como en ese tiempo habían muchos mensajes, muchas ideologías, muchas cosas que tienen apariencia, como dijo el apóstol, persuasiva, palabras persuasivas, persuaden, convencen. Pueden ser razonables, hermanos, pero nos desvían. Pueden ser palabras bonitas, palabras fáciles de digerir, pero nos desenfocan. Amén. Entonces, miren la importancia de hoy ser fieles a la palabra profética. Es solamente, hermano, con todo el corazón, con toda sinceridad, vamos a ser fieles a la palabra profética. Vamos a dar atención solo a la palabra profética. Si queremos ser guardados, hermano, de ser desviado, de ser desviado, hermano, vamos a cumplir este principio. Vamos a pedir al Señor que guarde nuestro corazón, pero en la práctica es, hermano, no dé oído a otros mensajes. Inclusive, hermano, sugerimos no dé oído a otros mensajes del cristianismo. Solo coma la palabra, escuche los mensajes, coma la palabra profética que viene a través del alimento diario. Coma la palabra profética que viene, que es transmitida por los canales de YouTube, del Instituto Vida para Todos, de las iglesias locales. Hermano, no hay otra palabra. Vamos a escuchar solamente esta palabra profética. Y eso va, hermano, a limpiar nuestro corazón. No hay otro camino, hermano. Ser fiel. Colosa era fiel, pero se puso a dar atención a esto y se desvió. ¿Y qué pasó? Esto lo que hizo fue entorpecer el avance y el progreso de ellos en cuanto a la edificación, en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Inclusive estaban allí, hermano, privando del premio por ir en ese camino.
Pero hoy, hermano, a través de esta palabra estamos siendo centrados una vez más por medio de la palabra profética. Estamos viendo que Cristo es, hermano, el centro conector de todas las cosas. Amén. Que inclusive por medio de él, hermano, también vamos a ser limpiados. El Señor hacía una nos mostraba algo que debemos tomar una lección. Debemos aprender, y es: vamos a abandonar todo lo que no es Cristo. Hermano, vamos a abandonar todo lo que no es Cristo y vamos a disfrutar solo Cristo, hermano, solo Cristo. Y esto lo hacemos por medio de la palabra profética. Amén. Entonces, hermanos, con esto cierro para dar inicio a nuestro hermano que continúe, nuestro hermano Johnny. Aquí leo Colosenses 1, 16, 17. Dice: porque en él, que es Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces el Señor nos mostraba que Cristo, por ser el centro conector de todas las cosas, hermano, no solamente nos conecta, sino también nos lleva a ser estable. Mire que todas las cosas subsisten, ¿sí?, por él. Hermano, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro servicio, hermano, todo será estable si estamos conectados a Cristo. Amén. Nuestra relación con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los hermanos, hermano, con lo que el Señor nos está trayendo, seremos estables si estamos conectados a él. Y es por medio de la palabra profética, hermano, que podemos estar sumergidos, conectados. Amén. Entonces, vamos a valorar la palabra profética. Los colosas en un tiempo dejaron de valorar la palabra profética, y por eso se desviaron. Usted y yo no vamos a cometer, o no vamos a cometer ese mismo error. Vamos, hermano, a unirnos a la palabra profética. Vamos a darle valor. Hoy tenemos la oportunidad de hermano, el Señor está trayendo muchas bendiciones a través de la palabra. Hoy está accesible a nosotros la palabra profética, y por eso vamos a darle valor a todo esto. Entonces, no solamente nos trae estabilidad, sino también nos hace fructíferos. ¿Cuántos queremos ser fructíferos aquí? Yo creo que todos, hermano. Yo no quiero compartir con nuestro hermano Jorge, hermano. Nosotros necesitamos el resultado de ser estable y fructífero en frutos del Espíritu y de almas que hoy el Señor está pidiendo, es que usted y yo estemos conectados a Cristo como centro, aleluya. Entonces, hermanos, vamos a conectarnos a Cristo, y en Él seremos estables y seremos fructíferos. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, hermanos. Jesús es el Señor, en Él seremos estables y también seremos fructíferos, así como estaba diciendo nuestro hermano Antonio. Hermanos, otro punto muy importante ya para culminar esta semana es que Cristo reconcilió a toda la creación con Dios. Cristo reconcilió a toda la creación con Dios. Entonces, hermanos, basado en lo que ha estado hablando el Señor a través de su palabra profética y dándole continuidad a esta línea, en el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Entonces, hermanos, nosotros veíamos que cuán importante es Cristo en toda la creación. Cristo es quien mantiene la estabilidad de toda la creación. Si Cristo no está, todo se desmoronaría, así como estaba diciendo nuestro hermano Antonio. Entonces, hoy nosotros necesitamos mirar de que la voluntad de Dios es una sola, y esta voluntad de Dios es el buen placer de Dios, es su beneplácito, es su deseo, ¿cierto? De acuerdo a lo que estábamos mirando también en Efesios capítulo 1, versículo 5 y el versículo 9. Ahí Pablo está anotando o está detallando de que, o sea, Cristo es la complacencia de Dios Padre. Pero esa complacencia de Dios Padre, ¿cierto?, es su buen placer, es su deseo, es su alegría, ¿cierto? Entonces, esto viene siendo la importancia que tiene la voluntad de Dios, y es la pieza clave para la ejecución del plan y el propósito de Dios.
Hermano, nosotros también necesitamos mirar otro punto muy importante, y es que aún en la vieja creación, Cristo es todo. Amén, hermanos, aún en la vieja creación, Cristo es todo, ¿cierto? Él es el origen, Él es el centro, ¿cierto? De todas las cosas que fueron creadas. Cuando hablamos de la vieja creación, hermanos, no solamente nos estamos refiriendo a Adán como lo viejo, ¿cierto? Sino que estamos hablando de toda la creación en sí, de todo el universo. Estamos hablando de cómo el círculo fue llevado a cabo, ¿cierto? Todo lo que los hermanos estuvieron hablando anteriormente. Todas estas cosas hablan acerca ¿de qué? De la vieja creación. Pero aún así, en la vieja creación, Cristo no se quiere quedar allí, sino que Él quiere avanzar, ¿cierto? Él quiere producir ¿qué? Una nueva creación. Amén, hermanos, una nueva creación. Entonces, la nueva creación, amados, está en otra dimensión. No está en la dimensión que nosotros conocemos, sino en la dimensión espiritual, en una dimensión nueva, está en otra esfera, ¿cierto? Y Cristo también quiere ser el todo de toda esta dimensión. Entonces, ¿quién está dentro de toda esta dimensión? ¿Quién está dentro de esta nueva creación? Hermanos, está el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cierto? El cuerpo de Cristo pertenece también a otra dimensión, donde Cristo también es el todo. En Efesios capítulo 1, ¿cierto? Dice de que Él es la cabeza del cuerpo, y que en Él, o sea, donde está toda la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero en Colosenses, perdón, versículo 18 y 19, dándole continuidad a esto, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hermanos, entonces nosotros vemos de que aún en la nueva creación, Cristo debe ser el centro, Cristo debe ser el origen, Cristo debe ser el motivo, Cristo debe ser el motor conector de todas las cosas. ¿Cómo vemos nosotros de que nosotros hacemos parte de esa nueva creación? Bueno, aquí en el versículo 19 dicen que en Él, ¿qué? Él es el primogénito de entre los muertos. Entonces, como el primogénito de entre los muertos, ¿cierto? Él lo quiere todo nuevo, Él quiere ser el primero, ¿cierto? Y ya no quiere más ser la parte de la vieja creación, sino de la nueva creación, para que en todo, ¿qué? Tenga la preeminencia. Amén. Entonces, siguiendo, hermanos, con el punto, en Colosenses, capítulo 1, versículo 22 y 23, hermanos, nosotros vemos de que Él quiere reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, las que están en la tierra, ¿cierto? Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, ¿cierto? Haciendo la paz mediante su sangre, mediante la sangre en su cruz. Bueno, hermanos, ¿cómo logró Cristo, ¿cierto?, ser parte de la nueva creación, o ser el centro, o ser el motivo, o ser el todo de la nueva creación? Hermanos, esto lo logró por medio de su sangre en la cruz, por medio de la redención, por medio de su muerte, ¿cierto? A través de Cristo haber muerto en la cruz, Él logró la reconciliación. Dios quiere hacer que Cristo tenga la preeminencia en la nueva creación, Él necesita trasladarnos a esta nueva creación. Entonces, hermanos, en el pasado, ¿qué sucedió? Hubo algo que se llama la rebelión de Satanás. Y con la rebelión de Satanás, hermanos, hubo una caída. Y con la caída del hombre, ¿qué? Ocurrieron muchas cosas, o sea, se rompieron muchas cosas, hubo una desconexión, ¿cierto? Hubo problemas, hubo también, ¿qué? La enemistad, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué hizo? Esto hizo que hubo una separación. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz y realiza la redención, hermanos, en ese momento hubo una ¿qué? Una reconciliación. Hermanos, y ahí en esa reconciliación está incluido usted y estoy incluido yo. Hermanos, esto es lo más maravilloso, esto es lo más delicioso, ¿cierto? Cristo reconcilió consigo todas las cosas. Miremos aquí en el versículo 21 al 23, y aquí tenemos el complemento de todo esto. Dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora que os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, que es al punto donde nosotros queríamos llegar,
ya para culminar este punto, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hermanos, nótese de que aquí Pablo, cuando escribió esta carta, no habla del hombre solamente. O sea, no está mencionando solamente la reconciliación de Dios o la reconciliación de Cristo en la cruz solamente del hombre, sino que está enfocado en toda la creación, todo lo que está debajo del cielo, toda la creación. Cuando él habla de toda la creación, se está refiriendo a los animales, se está refiriendo a la vegetación, se está refiriendo a todo lo que fue dañado, hermano. Esta reconciliación, él la hizo por medio de Cristo en la cruz. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el enfoque de esto? ¿O qué es lo que Dios quiere ya para darle finalidad a esto? Hermanos, es que como Cristo necesita ser el centro, necesita ser el motivo y el motor de toda la creación, hermanos, él quiere que encabezar todas las cosas en Cristo. Entonces, amados hermanos, esta carta de los Colosenses, aquí quedamos cortos con esto porque pues esto es apenas que, esto como lo dice el comienzo, cierto, es un escenario de la carta a los Colosenses apenas, entonces esto es un abrebocas, cierto, aquí estuvimos viendo algo. Esta carta realmente, la carta a los Colosenses, nos revela a un Cristo riquísimo, disponible para nuestro disfrute. Por eso no dejemos de que nada, hermanos, nos desvíe de nuestra atención de este Cristo maravilloso. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a darle continuidad y paso a nuestro hermano que va a dar los anuncios. Amén. Aquí viene nuestro hermano Miguel, ¿cierto? Él va a dar los anuncios, Jesús es el Señor. 5 minuticos más. Amén. Alabado sea el Señor por esta palabra profética, la palabra que nos está dando dirección. Bueno, por eso el Señor está apresurando su venida. Y una gran noticia, hermanos, que tenemos es la conferencia con nuestro hermano Pedro Don. Amén. Hermanos, necesitamos inscribirnos, hermanos. Y hermanos, recuerde que el 5 de junio se cierran las inscripciones para esta conferencia, hermanos. Vamos a ser diligentes en el Señor, vamos a renovarnos en el Espíritu para que podamos, hermanos, tomar la alineación que el Señor nos está dando. Hermano, por eso lo invito a que usted debe inscribirse. Hermano, desde ya vamos a estar llamando a nuestra hermana Dina, hermano, para inscribirnos. Recuerde que este cupo es limitado, hermano. No nos vamos a quedar, hermano, sin inscribirnos. Necesitamos inscribirnos para esta gran conferencia, hermano, que vamos a tener con nuestro hermano Pedro. No esperes hasta la última hora, hermano. Vamos desde ya a inscribirnos. Amén. Por eso el Señor, hermano, está haciendo la invitación a todos los hermanos, hermano. Vamos a inscribirnos. Recuerde que solamente son 500 cupos, hermanos, que hay en el auditorio. Por eso desde ya, hermano, vamos a inscribirnos. Amén. Hermano, y para mañana los jóvenes, el Señor los espera aquí en el local de reuniones a partir desde las 8 de la mañana. Va, padre de familia, envía a su hijo, hermano, para que pueda estar aquí, hermano, ganando de la bendición del Señor. Amén. Y en horas de la tarde el Señor también espera a todos los jóvenes a esta gran reunión, hermano, para disfrutar de la palabra y rumiar el encargo actual. Amén. Hermano, y para el día de mañana sábado, el servicio del aseo le corresponde al sector A. Hermano, este servicio necesitamos hacerlo con excelencia, con amor, ya que el Señor está demandando, hermano, que nosotros necesitamos servirle en amor. Amén. Por eso todos los hermanos están invitados. Amén. Hermano, y para el día domingo, la mesa del Señor, hermano, el Señor nos espera, hermano, con amor, con los brazos abiertos, hermano, para disfrutar de su gran mesa, hermano, de la gran fiesta. Por eso usted no se puede quedar, hermano. Vamos a darle el primer lugar al Señor, sabiendo que Él es el que está mandando en nuestras vidas, hermano, y la ordenanza es que nosotros necesitamos participar de la fiesta, hermano. Esta es una oportunidad, hermano, que tenemos para el día domingo, hermano, venir aquí no con las manos vacías. Hay que traer los diezmos, ofrenda, hermano, el mercado para la canasta de amor, hermano, y vamos a venir con un espíritu ferviente para sumergirnos
en la palabra del Señor. Amén. Por eso el Señor, hermano, lo espera este domingo aquí en el local de reunión a partir de las 9 de la mañana, hermano. Vamos a venir todos, hermano. Necesitamos ser uno con el Señor. Amén. Terminamos orando por esta reunión. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra profética, porque tu palabra profética, Señor, hace la obra en nosotros. Hoy nosotros necesitamos creer, Señor. Aún también necesitamos, Señor, que todos los que escuchen esta palabra, Señor, puedan ser llenados con tu espíritu, pero que también usted pueda mostrarle la luz necesaria. Señor Jesús, creemos que tu palabra, Señor, es la que nos está guiando. Esta palabra es la que nos está encorajando, Señor, aún a traer tu reino aquí a la tierra. Señor Jesús, gracias por esta palabra profética. Ahora sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, aún hasta tu venida. Señor Jesús, gracias, Señor. También ayúdanos, Señor, a ser uno contigo. Señor Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo como cabeça do corpo é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus.